Just to be clear. Ok, chicos y chicas, jóvenes de espíritu y de corazón, recuerden que en el capítulo anterior nosotros analizamos los elementos am, is, are para expresar localidades, ubicaciones. Pues bien, en este capítulo nosotros vamos a analizarlos para que ustedes se den cuenta de cómo se usan al momento de expresar actividades. ¿Ok? Miren, estos elementos realmente son verbos. Pertenecen al verbo ser, estar. Al verbo to be. Ellos provienen del verbo to be, del verbo ser, del verbo estar. Sí, este verbo to be tiene dos verbos dentro de él. Se usa para expresarse en dos verbos, en el verbo ser y en el verbo estar. ¿Okay? Y estos elementos, am, is, are, provienen del verbo to be, derivan de este verbo, del verbo ser, estar. ¿Okay? Cada uno de estos elementos, cada uno de estos verbos, pertenecen a un grupo de pronombres personales, solo y exclusivamente a este grupo de pronombres personales. El verbo am pertenece solo y exclusivamente al pronombre personal I. El verbo is pertenece solo y exclusivamente a los pronombres he, she, it. Y el verbo are pertenece solo y exclusivamente a los pronombres personales we, you, they. Hasta ahora nosotros hemos utilizado solo y exclusivamente el verbo estar, o sea, cómo se usa para expresar localidades y expresar actividades. ¿Okay? Más adelante nosotros vamos a utilizarlo con el verbo ser para que ustedes vean cómo este verbo se utiliza para expresar dos verbos. ¿Okay? Y por supuesto más adelante vamos a mezclarlos entre sí para que de esa forma ustedes logren ver las diferencias. ¿Okay? Aquí tenemos esta gráfica para que ustedes noten cómo se pregunta, cómo se agrupan entre sí, cómo se usan, logren ver la diferencia que existe entre cada uno de ellos y noten cómo se agrupan para sus diferentes pronombres personales. ¿Okay? Aquí tengo, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? What is he doing? ¿Qué está él haciendo? What's she doing? ¿Qué está ella haciendo? What's it doing? ¿Qué está esto haciendo? ¿Qué está esta cosa haciendo? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? ¿Sí? Están. Estamos. Está. Estoy. Estás. ¿Lo ves? Del verbo estar. ¿Ok? Por esta otra parte, cómo nosotros responderíamos a estas preguntas según los pronombres personales y con cada uno de sus verbos. ¿Okay? I am studying, he is studying, she is studying, it is studying, we are studying, you are studying, they are studying. ¿Okay? Así es como se respondería. La forma de responder a cierta actividad que se está realizando precisamente en este momento. La forma en cómo se pregunta, la forma en cómo se responde. ¿Okay? Con su debida agrupación. Y si nosotros lo resumimos, ¿okay? Colocándolo con el apóstrofe, quedaría I'm studying, he's studying, she's studying, it's studying, we're studying, you're studying, they're studying. ¿Okay?
Fíjense cómo quedaría. Bastante simple, bastante sencillo. Todo es cuestión de práctica, muchachos. Practicar, practicar y practicar. Y a medida que ustedes vayan estudiando, vayan practicando, practicando y practicando, eso se va arraigando en el subconsciente y después eso sale en forma de reflejo. Es más, ustedes van a comenzar a pronunciar y a hablar. Y van a llegar a un punto en que van a preguntarse, oye, ¿se dice así? Y sí, realmente se dice así porque de tanta práctica eso se va arraigando en el subconsciente y después eso sale de manera natural. De forma natural ustedes comienzan a escribir, a entender, a hablar de una forma tan natural que ya no es necesario volver a repasar todo esto, ¿ok? Sale de manera natural. Lo que sí les pido es que repasen, repasen y repasen todo el tiempo. Vuelvan hacia atrás, repitan este video una y otra vez, una y otra vez. Repitan cada uno de los capítulos una y otra vez. Dos, tres veces, para que de esa forma ustedes lo vayan arraigando poco a poco en su subconsciente, lo hagan propio de ustedes, que esto es su idioma, que ustedes lo hablan, que ustedes lo entienden, para que ustedes después esto les comience a salir y les vaya a fluir de manera natural, ¿ok? Porque esto es de ustedes. Si ustedes están aquí aprendiendo este idioma y si ustedes lo repasan y repasan y repasan, repiten y repiten cada uno de estos capítulos, cada uno de estos videos, y lo analizan, lo estudian, lo practican y lo practican y lo practican, esto se va arraigando y esto se hace parte de ustedes, ¿ok? Un idioma más para ustedes, esto es de ustedes, suyos, ¿ok? Pertenece a ustedes. Entonces repitan, repitan y repitan, repasen, repasen y repasen, practiquen, 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 ¿ok? Vamos a la siguiente sección, en la cual vamos nosotros a... Ya les digo. Ok, entonces vamos a la siguiente sección, en la cual nosotros vamos a realizar ejercicios. Ejercicios, práctica, mucha práctica. Ok, vamos para allá.